saludamos a las audiencias de Radio Educación. Muy buenas tardes. Como le hemos estado invitando de días anteriores, aquí a través de las frecuencias de Radio Educación, vamos a iniciar un programa especial con un tema de mucha actualidad. Entérese sobre los medios de comunicación. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como ya señalaba José Luis Guzmán, en este programa especial justamente para analizar la controversia suscitada luego de que la Cámara de Diputados aprobara las reformas, adiciones y la derogación de diversas disposiciones previstas en la fracción octava del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que determina, José Luis, que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Ese es el tema que nos trae justamente como Radio Educación. Pues bienvenidos, tenemos invitadas para que nos puedan hablar del tema, además invitadas que conocen, que saben del asunto y del tema en cuestión. Para revisar lo que significa esta reforma, vamos a agradecer la presencia en esta cabina Vasconcelos de Radio Educación a la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es defensora de las audiencias en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ex defensora, recordemos, de las audiencias en esta institución, experta en derecho a la información, investigadora de medios y académica, por supuesto, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También se encuentra la maestra Adriana Solórzano. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y saludamos a la maestra Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de Artículo 19... para México y Centroamérica. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia. La primera pregunta, sin duda, para las tres: ¿qué significa esta modificación que plantea la Cámara de Diputados en materia de medios públicos? ¿Quién gusta iniciar esta plática? Adriana. Un retroceso, sin duda, una vulneración a la Constitución y un riesgo para la independencia de todos los medios públicos. Digamos que si estábamos en una transición de pasar de medios gubernamentales a lograr verdaderos medios públicos, esto viene a poner un freno, a dar una mala señal y a impedir que se avance precisamente en pro de medios que, aunque estén operados con recursos del erario, deben mantener líneas editoriales independientes y deben poder ejercer autonomía presupuestal y tienen que tener las posibilidades de manejo independiente de los gobiernos. Así es. Maestra Ana Cristina. Pues definitivamente coincido en que es una regresión. Creo que al final la sociedad sale perdiendo con esta reforma, en el sentido de perder la capacidad de tener información plural, objetiva, independiente, de tener contenidos educativos de interés público, en el que cada vez más estábamos avanzando poco a poco hacia esa posición. Definitivamente el hecho de que haya un control de parte de la Secretaría de Gobernación de los medios públicos genera, pues, definitivamente la conclusión de que el órgano político del Estado mexicano va a controlar la información que recibe la sociedad. Y esto es algo que, por un lado, se controla a los medios públicos a través de esta nueva reforma, pero por otro lado también se controla a los medios privados a través de la publicidad oficial. Y entonces, ¿qué tipo de información estamos recibiendo los ciudadanos? Creo que también esta reforma lo que nos dice es, de lo que nos habla es de un total desconocimiento de los diputados, de los legisladores de Morena, de la lucha de la sociedad civil por un Estado democrático y de un Estado de libertades. Creo que la reforma en materia de telecomunicaciones fue un primer paso, un gran logro por parte de la sociedad civil de decir: queremos información plural, queremos participar activamente, y hoy pues el gobierno se olvida de esto. ¿Qué lectura le daría la maestra Solís Leré a esta modificación? No puedo más que estar de acuerdo con mis compañeras, porque, para no reiterar de que evidentemente es un retroceso, es una violentación básica a las aspiraciones que a lo largo de mucho tiempo los ciudadanos hemos pedido
a los medios públicos, que se había avanzado en la reforma constitucional, incluso primero que era reconociendo la palabra, el concepto de medios públicos. En segundo término, dándoles 8 requisitos para ser llamados medios públicos. El primero de ellos, independencia editorial. Respeto a sus contenidos o defensa de sus contenidos, participación social en su gestión y en su programación, transparencia, forma de operación financiera, en fin, una serie de requisitos que era una aspiración que quienes estamos cerca y queremos medios públicos están reconocidos por la Constitución. La creación, por ejemplo, del sistema público de radiodifusión como un órgano de Estado, no de gobierno, no sectorizado en ninguna dependencia del Ejecutivo, donde los nombramientos fundamentales, no solo de su presidente, sino de sus incluso de sus propios consejeros ciudadanos, lo hace el Congreso de la Unión. Y es el único medio que todavía, que tenía apenas, y era una aspiración lograrlo para los otros, tiene ley que lo rige. Y que es transaccional, precisamente para evitar esta injerencia gubernamental en sus contenidos y en su operación misma. Esta aspiración necesaria de fortalecer a los medios públicos la necesitamos los ciudadanos como una especie de contrapeso a la comunicación comercial privada a la que hemos venido estando sujetos a lo largo del tiempo. Necesitamos fortalecer esta otra comunicación, la pública, la del interés público, la del servicio público, la de en donde los ciudadanos podamos opinar y participar a partir también del surgimiento jurídico de la figura de la Defensoría, que es el intermediario entre los ciudadanos y quien opera y quien hace los contenidos. Hay que reconocer de todas maneras, y esto lo pongo entre paréntesis, que los medios públicos, antes de que la ley los obligara a tener defensorías de audiencias, ya tenían defensorías de audiencias. Aquí cuando yo me tocó el honor de ser defensora de audiencias, no estábamos obligados por ley, pero se tuvo una defensoría. Entonces se pierden todos estos avances que ya estábamos logrando, muchos más que quedaban todavía pendientes, pero eran pasos que se iban hacia adelante, reconociendo la madurez de la sociedad, y estamos en este momento regresando 4 sexenios atrás. Se dice que no conocemos tradicionalmente las audiencias, los ciudadanos, no conocemos la libertad, porque siempre se nos ha tenido en control, ¿no? La autoridad misma también pues no conoce otra más que ser autoritario, ejercer este autoritarismo a través de los medios, este control. ¿No estaríamos prejuzgando una situación que todavía no se da, que sí la vemos que ahí viene por las acciones que se están tomando? Yo a menudo digo, no hay que hacer caso a los discursos, hay que hacer caso a las acciones que se toman, ¿no? Porque eso es lo que nos ubica más en la realidad. En el discurso puedo decir cualquier cosa, pero actuando, ya no. Sí. Entonces, ¿no estaríamos adelantándonos un poco a prejuzgar lo que viene? Yo creo que adelantarnos a lo que viene en términos de discurso y hechos me parece que está bien, hay que esperar. Pero ya hay un hecho. Está una reforma, claro, a la ley. Y están ordenando que regresen a donde estaban. Sí. Eso ya es un hecho. Que no me permite especular. Está en ley. Bien. Y así lo dice. No estamos prejuzgando en un discurso, no, si vamos a ser muy buenos todos, entonces ahora sí nos vamos a portar bien, ahora sí vamos a ser democráticos. No, está en la ley, que regresa y nada más ni nada menos que a la Secretaría Política, a la que maneja la política interna. Del cual ya tenemos muchas experiencias. O sea, ya había sido un avance quitarle a la gobernación el papel de juez y parte, de supervisar el comportamiento y al mismo tiempo operar.
medios, no puede ser juez y parte. Ya se había logrado sacarle al IMER, que era lo último que le quedaba. En el 2003 ya lo último medio que te quedaba ya se va a Educación Pública. Claro. Que es cuando menos uno de los elementos mucho más cercanos al artículo 3 de la Constitución. Que no era necesariamente lo mejor todavía, pero de los males el menos, decíamos en aquellos tiempos. Y ahora no, ni siquiera pensaron en que está en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Educación, no, en la Secretaría Política, otra vez. Uh-huh. Eso sí me permite, y la historia me permite, y me da derecho a especular y a temer. Y además, creo que también, además de la historia y los propios estándares internacionales, ya no estamos hablando sobre el vacío. Sí, sí, sí. Estamos hablando sobre experiencias comparadas en las cuales nos dicen que los estados que controlan de manera política la información son los estados más autoritarios y son los estados que no permiten que los medios puedan ejercer su libertad de expresión. Uh-huh. Y aquí algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con estas declaraciones, es decir, que quieren convertir a los medios públicos en una BBC de Londres, una Deutsche Welle de Alemania. Bueno, estos medios empezaron por la autonomía editorial. Claro. Estos medios no dependen del Ministerio del Interior, ni del Reino Unido, ni de Alemania. Estos medios tienen una autonomía editorial y la posibilidad de generar contenidos de entretenimiento de interés público, incluso discursos críticos y disidentes al gobierno. Esto es lo que se buscaría, pero creo que en este sentido, pues al final, contrario a las recomendaciones que se han hecho, contrario a los avances, tal como lo menciona Beatriz, al revés de hacer un y fortalecer a los medios públicos para que el sistema de radiodifusión del Estado mexicano, por ejemplo, sea verdaderamente autónomo y cuente con recursos y tenga, o sea, en vez de caminar hacia allá, decidimos retraernos y entregarle a la Secretaría de Gobernación algo que no tiene por qué hacer. La Secretaría de Gobernación se tiene que encargar precisamente de que las y los ciudadanos estemos seguros, que las políticas, que haya Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Uh-huh. No de controlar la información que recibe la gente. Pero hoy en México, en un México que existen violaciones graves a derechos humanos, corrupción, es más fácil controlar a los medios que hacer un buen gobierno. Bueno, además, adelante. Yo creo que no podemos perder de vista que es una medida anticonstitucional, y eso es lo que se está señalando, y no se ha argumentado, o cuando menos yo no he logrado ubicar en las respuestas que dan públicas a estas modificaciones un argumento sólido. No hay un argumento de por qué se toma esa decisión, y por supuesto que no es de ninguna manera un adelantarse o un especular, porque como dice Beatriz, ya ahí está la norma, y lo que hubiésemos o lo que esperamos es que el Senado corrija, porque si se le está marcando claramente que es anticonstitucional, que es regresiva, que va contra los estándares internacionales, y si no tienen un contraargumento sólido, lo que procede es la modificación. Entonces, ¿qué mensaje nos están mandando? Como tienen mayoría, pueden hacer lo que quieran. De eso está mal. Además, bueno, ustedes estuvieron ayer en el Senado, estuvieron dialogando con las diversas fracciones. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el ambiente que ellas y ellos están viviendo? Bueno, sabemos que los grupos opositores, además de que todavía están un poco mermados por la sacudida, y el grupo de Morena, mayoritariamente en ambas cámaras, como que también están entre la prueba y el error, no lo sé. ¿Ustedes cómo lo vivieron ayer, que estuvieron dialogando con ellos? Maestra Beatriz. Mira, básicamente yo lo que sentí es que no existe la disponibilidad para modificar nada, porque les urge que la ley orgánica de la administración pública se modifique para hacer los nombramientos y para empezar la gestión. Lo que me demostró a mí una vez más, porque ya nos lo habían demostrado con el capítulo de la ley Televisa, uh-huh, es que los legisladores no están revisando con responsabilidad las iniciativas que están votando, y se dan cuenta después. Esa sensación me dio, más allá de respuesta de que no, es que ya Gobernación no va a ser la... No es lo mismo. Antes, claro. Ahora somos buenos, entonces no tengan preocupación, vamos a estar abiertos a escucharlos. Perdón, la ley dice una cosa,
Y eso es lo que nos está preocupando y es lo que venimos a hacer aquí en el Senado, porque aquí es donde se legisla. Uh-huh. Entonces sí me preocupa. Y un punto que sí me gustaría señalar cuando hacemos referencia a otros modelos fundamentalmente europeos, para empezar, que su régimen jurídico es distinto al nuestro, en todos y cada uno de los documentos de los medios públicos alemanes, por su propia historia, está establecido casi como cabezal, nunca más en manos de una persona o de un grupo la opinión pública, el control de la opinión pública, nunca más. Con su propio, por su propia historia. Uh-huh. Pero esto recoge ciertamente un principio internacional de las mejores prácticas, en que los medios públicos no pueden depender del Ejecutivo. Uh-huh. Porque es otra su función y es otra su tarea. Pero sí, yo creo que es tiempo de que revisemos ese principio básico que tienen los medios públicos alemanes. Nunca más en manos de una persona o de un grupo el control de la opinión pública. Adriana. Bueno, yo nada más señalar que, en efecto, podríamos entender que haya cierta urgencia por aprobar la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pero no obstante sigue causando, o a mí me sigue causando intranquilidad e incluso sospecha, porque no era un párrafo que estuviera originalmente incluido además, en la iniciativa. Además. Entonces, tiene un sentido, es decir, quien lo introdujo ahí, lo introdujo porque está mirando a largo plazo hacia algún modelo o hacia algún acciones que a lo mejor ya después, como rompecabezas, se van a embonar. Claro. Entonces, es momento de frenarlo, porque va en dirección contraria a lo que esperamos como audiencias, a lo que esperamos como ciudadanos con respecto a que se respete nuestro derecho a la información, y por supuesto en nuestra calidad de defensores pues lo vemos como una alerta, iría contra el derecho a las audiencias o el derecho que todos tenemos a la pluralidad, y por supuesto pues me sumo a lo que dice la maestra Beatriz con respecto a que la opinión pública no puede estar ni en manos de una sola persona ni de un grupo. Hace un rato el maestro Tenorio decía en su discurso por el 94 aniversario de Radio Educación, pues que en efecto, la verdad es que no necesitamos medios públicos partidistas, necesitamos medios públicos donde lo público sea realmente público, que es lo ciudadano, es decir, lo público no es lo gubernamental. Pues gracias por estas primeras impresiones. Se incorpora a nuestra charla vía telefónica la doctora Graciela Martínez. Ella es integrante de la actual Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, que es una colectiva forma ahora de tratar el asunto, así es que la saludamos. ¿Qué tal, doctora Graciela? José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes a las compañeras, amigas que están en la mesa. Y la verdad que lo que está pasando es en verdad indignante. Creo que es un retroceso muy fuerte para nuestros medios públicos, que han trabajado muchísimo por años la sociedad civil, diferentes grupos de académicos, de personas que estamos luchando precisamente por esto, por tener medios públicos fuertes e independientes y dejar de lado esta figura de medios de gobierno contra la que por años se ha luchado. Y me parece que recientemente ya también en Europa se lanzó un pronunciamiento en el PRI Europa, donde señala eso precisamente, frente a esta sociedad donde está el fantasma del fascismo, el fantasma otra vez de la concentración de los medios en los gobiernos, es momento de decir basta, de decir un no y de decir queremos medios públicos fuertes y sobre todo independientes, donde las audiencias van a tener un papel importante, protagónico, donde no más esta figura vertical de la comunicación y sí una figura horizontal que dé pauta para qué, para la construcción precisamente de esa opinión pública que ya se hablaba, para la construcción precisamente de este discurso y de dejar claro, el derecho a comunicar es un derecho humano
y si se está atentando contra precisamente este derecho y la libertad de expresión, pues hay que rechazarlo de manera tajante. Además, creo que es muy importante que los más de 30 millones de votos que se obtuvieron el pasado de primero de julio es porque se está pensando en que en el progreso, en el desarrollo, y parte importante de este progreso y desarrollo está en la comunicación. Y el mensaje que se está lanzando me parece que es un equívoco, porque por eso no se votó. Y entonces sí es necesario reflexionar y hacer un llamado precisamente a quienes de manera irresponsable están tomando esta decisión. No más a medios públicos que queden en manos de un gobierno. Creo que también en días pasados en la red de medios públicos se reclamó esto. Es necesario precisamente evitar esta figura que se ha tenido por años de que los gobernadores sean los que controlen o que le estén dando el mandato. Creo que hay una lucha muy fuerte y por eso estamos. Y creo que es necesario la parte de la independencia editorial tan fuerte, que por eso estamos aquí, para decir un ya basta y sí comenzar a construir este diálogo horizontal. Y bueno, además de que por ahí el día de ayer salió la que va a ser secretaria de Gobernación para decir que el mensaje no se ha entendido del todo. Creo que es necesario que también dentro de quienes están decidiendo clarifiquen y expongan de manera contundente, clara, qué es lo que se pretende, porque los mensajes que se han enviado a través de los distintos medios de comunicación han sido diferentes. Entonces me parece que también la unidad y el mensaje claro es necesario, porque esta parte del discurso como ambiguo es lo que ha permeado y es lo que está generando esta incomodidad. Hola, doctora, buenas tardes, te saluda Francisco Muñoz para preguntarte la cuestión de las audiencias, la violación que se le está haciendo a los derechos de las audiencias. No sé si se recuerden los grupos, el grupo de Morena, pero bueno, las audiencias ya son muy exigentes también y también estamos violentando sus derechos. Claro, por supuesto que eso es una de las cosas fundamentales y me parece que es lo fundamental, porque los medios públicos se refieren a las audiencias. Lo público es precisamente de las audiencias. Estamos hablando precisamente de medios de servicio público que tienen que responder a las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales de la sociedad, de esa audiencia. Y eso también es otro de los derechos ganados en las pasadas, en la reforma constitucional y la de radiodifusión y telecomunicaciones. Eso es fundamental, los derechos de las audiencias, y hablamos de la sociedad. Por lo tanto, creo que es necesario hacer un llamado y decirles, están trastocando precisamente ese derecho humano con el que tanto se enarboló. Creo que por ahí hay un desconocimiento también, yo percibo, de todo esto. Creo que es yo haría también un llamado para que se conozca bien la ley, que se conozca bien la reforma de telecomunicaciones, que se conozca bien la ley secundaria, que ciertamente la parte de los derechos de las audiencias, mucha gente no lo conoce. Entonces creo que también es nuestra responsabilidad, pero también de quienes están legislando, que conozcan estos avances que se ha tenido en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la sociedad en los últimos tiempos. Entonces, ahí es donde debemos de estar, y lo que mencionas, las audiencias se han fortalecido. Muchas de las audiencias de la sociedad ya sabemos que tenemos esos derechos. Lo que ahora tenemos que hacer es enunciarlos con más fuerza para que se ejerzan y que realmente se le dé el poder a estas audiencias, y es el momento. Por eso, como se ha dicho, esta sociedad ya se transformó, esta sociedad ya cambió, y es el momento de tomar la batuta y hacer valer esos derechos. Por eso no va a ser tan sencillo que otra vez se trastoque y demos estos pasos hacia atrás.
creo que solamente, dice Bauman, hacia atrás en términos de la retrotopía, para mirar los errores, ir construyendo precisamente esta parte del progreso. Yo creo que solamente la mirada hacia atrás es para enmendar los errores y comenzar a construir con más fuerza. Solamente yo miro en ese sentido, mirar hacia atrás. Pero no más, o sea, fueron años de lucha, fueron años precisamente de lograr este pequeño avance, porque también no es todo, eso también hay que señalarlo. Solamente es un pequeño avance que tiene algunos aciertos, pero también vacíos, pero es un logro. Es un logro importantísimo y lo que se pretende ahora es precisamente, me parece que sí es una cuestión obscurantista, que la verdad que sí me hace reflexionar sobre este proceso. Gracias, doctora Graciela. Avancemos porque ya casi agotamos 25 minutos y quisiéramos abordar algunos otros escenarios. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el Senado aprueba y si no la aprobara por las causas que fuera, incluso esta lucha que ya se está dando? ¿Quién? Bueno, Ana, en principio creo que también, tal como lo mencionan mis colegas, existe ya una ciudadanía crítica que no se va a dejar. Y creo que existen mecanismos judiciales que podrían servir para ir en contra de esta reforma. Ahí tendríamos que ver justo con la Suprema Corte de Justicia en un determinado proceso de controversia constitucional, en determinado caso que el IFT decida iniciarlo, o las acciones de inconstitucionalidad que yo esperaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciaría por la violación a la libertad de expresión y al derecho a las audiencias y a los derechos de las audiencias. Pero también existe la posibilidad de nosotros como audiencias de iniciar procesos en contra de esto a través de amparos contra leyes. Entonces, la vía judicial es un mecanismo. Uh-huh. Creo que, por otro lado, también existen otros mecanismos que podrían agotarse, pero todo es un depende. Uh-huh. Lo mejor aquí sería que la Suprema Corte no le tuviera que estar enmendando la plana cada 5 minutos al legislativo. Claro. Eso sería lo ideal. Sería ideal que, en principio, los legisladores conocieran la Constitución, como bien mencionan, que sepan lo que ya existe, las instituciones que ya existen y que están haciendo este trabajo, que sepan cuál ha sido la historia de los medios públicos. Uh-huh. Y cómo es que, si verdaderamente quisieran fortalecer a los medios públicos, entonces que voltearan a ver otros modelos y que voltearan a ver la historia de estos otros modelos para decir qué es lo que queremos y qué es lo que no. Creo que necesitan escuchar a la gente que por mucho tiempo antes ha estado sentado trabajando en este tipo de temas. Porque los legisladores que están ahí, que decidieron meter este párrafo en el artículo 27, definitivamente no han dicho nunca antes nada relacionado con libertad de expresión, medios públicos o lo que tenga que ver. En ese sentido, lo único que están haciendo es fortalecer su poder y tratar de concentrar el poder. Y en ese sentido creo que una lectura aquí muy clara es, esto detona el talante democrático de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque la democracia yace en la libertad de expresión y el derecho a la información. Y esta primera acción tiene que ver con justo cómo el gobierno se va a conducir entre el imponer narrativas oficiales a través de medios oficiales en vez de medios públicos que den información de interés público, y de cómo se va a conducir hacia la sociedad, cómo va a conducir la comunicación política, cómo va a conducir la información de interés público. Necesitamos avanzar hacia un estado de libertades. El gobierno de la Cuarta Transformación llegó a ser gobierno gracias al trabajo de muchísimos periodistas que hicieron un trabajo espectacular de investigación, que develaron la corrupción, las violaciones graves a derechos humanos que ocurren en el país, y también al trabajo de una sociedad que está harta y cansada de que esto siga sucediendo. Y en ese sentido creo que este nuevo gobierno tendrá que enmendar la plana si en verdad quiere hablar de libertades y quiere hablar de democracia. Sin duda que la democracia pasa por los medios. No solamente por los medios, por muchos otros caminos, pero particularmente lo que nos interesa hoy charlar son los medios de comunicación. ¿Algo más sobre esto, maestra Beatriz? Bueno, más allá de reiterar estos otros caminos que pudieran ser y que no debieran de ser necesarios,
También sabemos que existe en este momento todavía en calma, y a lo mejor Adriana puede profundizar en el asunto. Ya hay una acción de inconstitucionalidad metida cuando se deja a los derechos de las audiencias sin ninguna posibilidad de garantía, y el Estado está obligado a garantizar los derechos. Y no se hizo nada. Y tenemos que recordar también, de esas casualidades de la vida, que quien interpuso una controversia constitucional en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, diciéndole que no tenía por qué meterse a hacer lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, fue entonces un legislador que será subsecretario de Gobernación manejando los medios de comunicación, que es el senador, el que será el subsecretario Zoe Robledo. Eso me preocupa, las coincidencias no son tales. Y esa parte sí me preocupa. No hay coincidencias en política. Exacto. Y sí existen esos mecanismos. Frente a aquella contrarreforma, se planteó una acción de inconstitucionalidad, se planteó un amparo que metió la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, se metió una amicus curiae para la Corte, y la Corte aún no se manifiesta en una parte tan pequeñita, pero tan grande, que es la defensa de los derechos, la garantía de los derechos de las audiencias. Como bien señalan que no hay coincidencias, hay dos puntos que me gustaría comentarlo aquí en la mesa. Bueno, dice Andrés Manuel López Obrador que busca crear, como ya señalaban, una agencia de radio y televisión pública que garantice el derecho a la información. Dice algo semejante a lo que es Radio Televisión Española. Para empezar, es el ejemplo, ¿no? Dice, y la cual podría hacerse cargo el cineasta Luis Mandoki, a quien ya propuso, ¿no? Como el encargado de Radio, Televisión y Cinematografía, de RTC. Aquí tenemos que retomar mucho de lo que ya ha dicho Ana Cristina. Uh-huh. Es decir, por supuesto que los medios públicos son un mecanismo para hacer exigible el derecho a la información de la ciudadanía. Por eso los queremos precisamente independientes, con líneas editoriales independientes, con ejercicio presupuestal independiente, con autonomía en la medida de lo posible. Precisamente porque es el mecanismo para que los ciudadanos podamos tener acceso a información investigada diligentemente, con rigor, y que no esté sesgada, y tener la posibilidad de tener diferentes perspectivas. ¿Cómo se va a poder lograr esto si la gran cadena pública depende del gobierno? Uh-huh. Ana Cristina ya decía que habría que sumergirse en la historia de los medios públicos, de esos que son emblemáticos y que nos muestran que el camino primero es precisamente generar un organismo que pueda garantizar esa autonomía en el manejo de los medios. Ahora, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano tiene en este momento el cometido precisamente de generar esa cadena pública nacional de radio y televisión. Entonces, ¿por qué desconocer lo que ya se hizo? Y como decía la maestra Solís, un sistema que ya tiene una ley, que tiene mecanismos de transparencia, que tiene algunos avances que le permiten tener cierta autonomía, por ejemplo, el ser un organismo desectorizado. Uh-huh. No tiene sentido quitarle la atribución a un organismo pensado para dar confiabilidad precisamente a esa cadena y a los ciudadanos, y regresarlo a Secretaría de Gobernación. Es decir, ¿qué garantías puede dar Secretaría de Gobernación de que se van a manejar o se va a manejar la información de manera imparcial, de que se van a presentar todas las voces y de que no se va a hacer un uso partidista o político o con una racionalidad electoral, y que se va a hacer un uso patrimonialista? Y todo lo que ya hemos visto que ha sucedido con nuestros medios gestionados por el Estado desde décadas atrás. Para pronto, en los estados de la República es muy común ver que los medios son como el espacio para hacerle propaganda prácticamente al gobernador. Eso es lo que ya no queremos. Y con estas medidas, la indicación que se está dando o la señal que se está dando es que pues vamos de retroceso para allá. Claro. También platicando en la cuestión. Sí, claro. Sí. Vamos a escuchar también, a sumar a la mesa a Gerardo Albarrán. Él es también integrante de la Defensoría Colectiva de Radio Educación. Gerardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Muy bien, muchas bien. Gracias. Coméntanos, por favor. Bueno, realmente queda muy poco que decir después de escuchar a mis colegas y amigas. Simplemente me gustaría poner sobre la mesa un par de inquietudes que me provoca a mí todo este asunto. Primero, esa inclusión que ya han señalado, esa inclusión en la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, que no estaba en la iniciativa originalmente aprobada en comisiones. Alguien coló ese dato, y creo que una de las cosas en las que deberíamos de preocuparnos, más allá de muchos de los lugares comunes que he estado escuchando, es quién hizo eso. Porque ahora sí que, como se decía en la novela negra, la pistola humeante es la que señala dónde está la intención de esta maniobra. Me sorprende también que en la misma Cámara de Diputados las fracciones opositoras a Morena no lo hayan detectado, lo cual resalta todavía más lo que ya señalaba Beatriz Solís, de cómo los legisladores están aprobando sin leer lo que llega a sus manos, cosa que no es novedad en esta legislatura, es parte de la constante en el legislativo. Creo que también otro tema que nos debe preocupar es esta mañana he escuchado muchas voces que hablan de violaciones a los derechos de las audiencias, que hablan de retrocesos, pero todavía no me queda, a mí en lo personal, después de escuchar estas voces, no me queda tan claro en qué consisten estos retrocesos, estos atentados a la libertad de expresión, estas violaciones a los derechos de las audiencias. Creo que nos convendría a quienes están levantando la voz con justa razón ser mucho más precisos en sus señalamientos para precisamente orientar a la sociedad y a las audiencias que forman parte de esta sociedad. Todavía falta una parte medular en el proceso legislativo, que es pasar por la Cámara de Senadores, y es la primera oportunidad que se tiene de corregir algo que definitivamente está haciendo mal hecho, más allá de las intenciones, aún suponiendo, vamos a conceder que la intención fuera la que señalaba la senadora Olga Sánchez, futura secretaria de Gobernación, que tuvieran la intención realmente de fortalecer a un sistema público de medios. Evidentemente esta no es la manera, y eso es algo que creo en lo que coincidimos absolutamente todos. No solo es una cuestión de retórica, sino que la forma en que lo están haciendo y el propio fraseo de la reforma deja abierta la posibilidad no solo de interpretaciones que ya hemos estado escuchando, voces a favor, voces en contra, sino también la posibilidad real de abuso en las puertas legales para la manipulación de esta reforma. El riesgo existe, es con natural al poder la tentación de abusar de este mismo, y yo por eso de entrada celebro esta gran movilización de la sociedad civil organizada y de las voces de académicos, de periodistas, de defensores de las audiencias, que nos hemos sumado también a señalar los riesgos que nos están planteando. Si me permiten el comercial, más allá de esta mesa que está resultando interesantísima, con dos grandes defensoras de las audiencias, y Ana Cristina Ruelas, a quienes saludo muy cariñosamente, vamos a continuar esta misma discusión esta misma tarde a partir de las 6:30 en el programa de la Defensoría de las
audiencias. Va a estar con nosotros Irene Levy, la presidenta de Observatel, y María Teresa Sandoval, la presidenta del sistema, la directora del sistema Zacatecano de Radio y Televisión y presidenta de la red de redes culturales de México. Muchas gracias, Gerardo Albarrán, por tus opiniones. Y seguimos aprovechando el tiempo. Hace algunos días fuimos testigos de una iniciativa que el diputado local, Virgilio Caballero, envió con una propuesta, una iniciativa cuasi personal, hasta donde entiendo, para que fuéramos en otro sentido los medios públicos. Entonces, en este galimatías que se está viviendo, ¿cómo entender cuando estas modificaciones vienen de la Cámara Federal? Entonces, como es un diputado local, Virgilio simplemente propuso a la Cámara local que lo envíe a la Cámara Federal, a la Cámara de Diputados, para que le dé el curso necesario legal para que Radio Educación sea un medio descentralizado. Entonces, ¿en qué sentido va? Mientras por un lado se plantea una situación, un camino hacia una dirección muy concreta, en el otro escenario vienen retrocesos. ¿Pudiéramos creo que ahí hay dos aspectos que vale la pena señalar. Por uno, que Morena, en su propia articulación, no tiene todavía una directriz clara, ni en esta ni en otras muchas materias, cosa que resulta preocupante y que confirma, por supuesto, que Morena no es un partido político, sino un movimiento. Que, bueno, eso por sí mismo no es necesariamente malo, pero ya en el ejercicio del poder creo que no se pueden dar el lujo de estar a prueba y error, porque lo que está en juego es la nación misma. Eso por un lado. Y por el otro, también entender que en este país realmente no hemos tenido medios públicos. La mayor parte son medios de gobierno. En términos estrictamente legales, el único medio público que yo conozco es paradójicamente la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, que en su propia acta constitutiva está señalada así como medio del Estado mexicano. El resto, pues son medios que forman parte de alguna entidad de la Administración Pública Federal o de los sistemas estatales, de los gobiernos estatales o de las universidades públicas. Pero medios públicos como tales, creo que estamos muy, muy lejos y hemos estado muy, muy lejos. Si bien hemos avanzado, ha sido todavía muy en la retórica. Las reformas de hace unos años, si bien permiten establecer una ruta hacia ese objetivo, como muchas otras cosas en este país, han quedado simplemente como letra muerta en la ley. Tenemos el Servicio Público de Radiodifusión, el STR, de la cual Beatriz Solís es defensora de las audiencias, que pero no está teniendo ninguna incidencia en el ámbito de la comunicación de masas en el país. El Instituto Mexicano de la Radio, que tuvo momentos de cierta independencia editorial, y lo mismo otros medios, incluso Notimex, sufrieron retroceso a lo largo de este sexenio con las directivas que fueron designadas desde el propio Ejecutivo para volver a ser lo que siempre fueron, que es medios de gobierno. Creo que eso es algo en lo que debemos de reflexionar también como sociedad civil y enfocar nuestros esfuerzos en construir el entramado jurídico y el político para poder realmente
trabajar en la construcción de medios públicos, de medios del Estado y ya no en medios de gobierno. Muchas gracias, Gerardo Albarrán. Nos seguimos escuchando en la tarde. Hasta pronto. Aquí lo sigo escuchando hasta yo. Hasta pronto, gracias. Así hasta es, estamos entonces con la recta final ya de este programa especial. ¿Qué opinas, Adriana Solórzano, acerca de lo que hemos estado escuchando? Bueno, varias cosas. Creo que precisamente desde que comenzamos esta mesa hemos hablado de la importancia de ese entramado jurídico, que es precisamente el agravio en este momento. Nunca hemos dicho aquí, o nunca se ha dicho aquí, que tenemos los medios públicos que deseamos. Dijimos que estábamos en tránsito y que precisamente ese entramado legal por el que se ha trabajado durante mucho tiempo y por el que la sociedad civil ha peleado es el que está en riesgo. Finalmente íbamos dando pasos en una dirección que desde las prácticas internacionales pues son pasos en la dirección correcta, son pasos en la dirección correcta en la medida que abonan a una garantía de la libertad de expresión. El agravio que tenemos en este momento es ese, que se está yendo en contra de ese entramado jurídico y que puede significar un freno. Ahora, con respecto a dónde está la violación a los derechos de las audiencias, habría que pensar que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual y una social. La social implica que cuando se censura a alguien en la esfera individual, pues el resto de la población se queda sin esas versiones. Estamos claros que si el Estado mexicano es el garante del derecho a la información o debe garantizar el derecho a la información tal como lo establece la Constitución, ¿cuál es el mecanismo que tiene o uno de los mecanismos para poderlo garantizar? Los medios públicos. Medios públicos que no son medios gubernamentales, no lo deben ser. Para ser un mecanismo garante, tiene que darnos esa garantía de que vamos a tener información útil, veraz, confiable, con diversas perspectivas, con pluralidad y demás. En la reforma constitucional de 2013, ya nos decía Beatriz, se establecieron requisitos para esos medios. Los medios públicos, si cumplieran cabalmente con esos requisitos, se acercarían más a nuestra aspiración. Por supuesto, todo lleva su tiempo. Incluso si pensamos en estas figuras jurídicas, Radio Educación sería o tendría mayor facilidad operativa y mayor autonomía si fuera descentralizado que desconcentrado, requiere reformas internas y legales. O sea, ya están todos los medios de los estados, pero si estuviésemos avanzando en favor de ir cambiando, por ejemplo, precisamente las atribuciones y sus estatutos o decretos de creación, de manera tal que dependieran menos del gobierno, pues estaríamos avanzando en ese camino. Pero regresarlos a Secretaría de Gobernación es ir en contra de ese entramado legal. Es precisamente eso lo que hemos estado diciendo. Gracias, Adriana. Finalmente, Graciela Martínez, si estás escuchándonos todavía, una conclusión, por favor. Estamos ya casi por cerrar este programa. Pues a mí me parece muy interesante lo que se ha puesto en la mesa y en el debate público, porque también nos están haciendo reflexionar qué tanto se está cumpliendo con pues lo expuesto dentro de las leyes. Creo que este entramado del que ya se ha hablado es un pretexto también interesante para manifestarnos en contra, pero también para reflexionar qué es lo que se está haciendo y se ha dejado de hacer en los medios. Preguntar, ¿el CPR realmente ha cumplido con las necesidades de la sociedad? ¿IMER está cumpliendo? ¿Canal 22 qué ha hecho? ¿Canal 11? Y así me puedo ir dando un señalamiento de todos los medios públicos. Creo que es el momento de reflexionar y preguntarnos si realmente están cumpliendo con la responsabilidad que se tiene y realmente estamos constituyendo esa comunicación pública, comunicación comunitaria que tanto nos interesa. Y creo que el espacio, el alto al que se nos está invitando es importante. Debatamos, analicemos y propongamos. Creo que es el momento justo de hacerlo y hacer este alto para caminar hacia adelante. Muchas gracias por la invitación y saludos a los colegas. Gracias, doctora Graciela Martínez. Hasta siempre. Y bueno, aquí en la cabina nos quedaría la opinión de Ana Cristina Ruelas y también, si nos da tiempo, de la maestra Beatriz Solís Lede. Adelante, Ana Pues Cristina. Definitivamente creo que hay que estar atentos y como sociedad decir ni un paso atrás.
¿no? Si bien es cierto que todavía falta avances importantes para fortalecer a los medios públicos, para poder hablar de autonomías, etcétera, pues muestra de que no es, este no es un medio oficial en el que solamente escuchamos la voz de funcionarios, es que estamos aquí. Y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Al final, lo que muestra un medio oficial es la voz, una única voz. Uh-huh. Y aquí lo que estamos buscando es que podamos escuchar diferentes voces. Uh-huh. Y eso es lo que estamos tratando de abonar. Faltan contenidos, sí, falta camino por recorrer, pero es importante que la sociedad defienda lo que hasta ahora se ha logrado ganar con luchas de décadas. Eso es lo que no podemos dejar atrás. No hay sopa única, hay todavía en este restaurante varias sopas. Un menú variado, un menú variado diverso. Sí, a mí me parece que sí, es fundamental, como bien dicen, debemos estar atentos. Sí, también como información, el día de ayer por la tarde, las Comisiones Unidas de Dictamen dictaminaron y votaron aprobando la minuta que les llegó de Cámara de Diputados. Y será mañana cuando se vote en el Pleno, así es que tenemos que estar muy atentos. Para a partir de ese momento, entonces sí plantear una estrategia posible para no permitir el retroceso, simplemente. Atentos y atentas y participativos, ¿no? Mañana en el Senado va a haber varios grupos que ya se están organizando a través de redes. El llamado también que ustedes nos convidan para poder hacerlo. Y estar pendientes de qué es lo que sucede con el debate en el Senado, que ojalá exista. La mula no era arisca, la hicieron los palos. Aprendamos, participemos cada quien desde su trinchera, los especialistas, la gente que analiza, que estudia los medios, la academia, los escuchas, todos tenemos vela en este nacimiento y en este crecer de los medios públicos que tanto trabajo y tantas luchas han costado. Ahí va en esa dirección. Les agradecemos a nuestros invitados. Y bueno, vale resaltar un poco también lo que señalaba el director de Radio Educación, el maestro Tenorio, en el sentido de cuando estábamos todavía con el confeti en la cabeza celebrando la FM aquí en Radio Educación, nos llega ahora esta nueva de defensa de nuestro propio espacio y aparte de nuestro espacio, del espacio de la sociedad, que como bien señalan, las voces plurales afortunadamente están aquí. Voces a favor, voces en contra, todas y todos aquí reunidas en este espacio de Radio Educación. Les agradecemos muchísimo, maestra Beatriz Solís Leré, defensora de las audiencias en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Maestra Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto estar aquí y un saludo a todas las audiencias. Gracias por escucharnos. Ana Cristina Ruelas. Muchas gracias. Directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia. Y también participaron a través de la línea telefónica la doctora Graciela Martínez, integrante de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, lo mismo el maestro Gerardo Albarrán. Muchísimas gracias, les agradecemos a nombre de todas las personas que hicimos posible este programa, José Luis Guzmán, Manuel Bobadilla, Ramiro Romero, Marco Antonio Esteves, mi nombre es Francisco Muñoz, les agradecemos infinitamente su escucha. Hasta luego. Thank you.